Para agrupar varias preguntas de este estilo en una única actividad, tenemos una opción que se llama quiz. En un quiz podemos poner preguntas de respuesta múltiple, de marcar, verdadero o falso, combinadas, e ir pasando a través de ellas, de tal forma que en una misma actividad podemos agrupar muchas actividades interactivas de H5P. ¿Cómo creamos un quiz? Pues engadiendo ferramenta o recurso, H5P, y seleccionamos dentro de las múltiples opciones que tenemos aquí, opción quiz. En este caso sería el quiz sinxelo, ¿vale? Este sería para un quiz aritmético, este sería para un quiz personal. E quiz, question set. Empregamos. Y el manejo es muy sinxelo. Simplemente tenemos que poner un título, pues en este caso quiz. Y ahora tenemos que engadir una imagen, se estimamos oportuno, do que va da temática que va a ter o quiz. Podría coger esta mismo. Y a partir de aquí, bueno, tenemos que elegir si queremos que sea por puntuación o indicador o textual, ponemos por indicación. Y ahora tenemos que ir engadiendo cuestiones, pues a primera escollemos dentro da librería de H5P, pues todas estas, a de opción múltiple, a de arrastrar, a de cubrir espacios baleiros, a de marcar palabras, cuestións de verdadero o falso, arrastrar texto ou do resumo. Cando seleccionamos unha destas, que vimos nos anteriores tutoriais como se facía cada unha delas, desprega novamente a ferramenta de elaboración que vimos nos anteriores tutoriais. Pois para facer a cubrir en blanco teríamos que poñer un título, poner as palabras entre asteriscos, ao rematar podría engadir outra cuestión ao quiz, novamente do mesmo xeito, seleccionando neste caso verdadeiro ou falso. Cando desprega a ferramenta, mesmo proceso que fixemos no tutorial, pois poñer a cuestión, ou sea, a oración, determinar se a resposta correcta é verdadeiro ou falso. Unha vez rematado, podemos engadir outra de calquera destas. Entón, que sería un quiz? Pois unha actividade que permite agrupar as diferentes actividades que fomos vendo nas anteriores tutoriais.